Nos encontramos aquí en el auditorio de Aducesar en Valledupar, donde se lleva a cabo el ejercicio con campesinos y campesinas del departamento sobre cartografía social del fondo de tierras. Los únicos que podemos dar parte de esa fe de dónde están las tierras para la formalización y el acceso de la propiedad somos nosotros las organizaciones sociales. Entonces, una de las partes que nosotros te habíamos propuesto era cómo se iba a hacer eso. Pero fe eficiente somos nosotros las organizaciones campesinas. El objetivo es que con la participación de los campesinos, las campesinas, las etnias, los afrodescendientes, logremos ubicar los predios que serán objeto de la distribución gratuita a través del fondo de tierras. Ubicar que las tierras que se están dando aquí a la concesión minera, se haga una reestructuración y se les sean entregadas al campesinado del municipio del Paso. Con el propósito para lograr la democratización del acceso a la tierra, se dieron cita campesinos y campesinas del departamento del Cesar, que con mapa en mano empezaron a ubicar aquellas tierras que entrarán al fondo de tierras. Con la Cámara de Santander Rodríguez, informando para La Paz, Alex Arrieta.